Ya, acaba de subir. Aquí estoy. Buenas tardes, continuamos desde Expo Móvil en el Centro de Eventos de Pedregal. Ahora, desde el stand de Audi, donde tenemos muchísimas novedades, muchas noticias, cosas interesantes que contarles y modelos espectaculares para todos los que están aprovechando esta fiesta automotriz que vivimos en esta semana para poder elegir de repente el auto de sus sueños en esta misma semana. Me acompaña don Rogelio Castro de Audi, quien hoy nos va pues a estar generando un poquito de detalles de la oferta que tiene Audi en esta ocasión. Don Rogelio, muchas gracias por recibirnos en su casa en Expo Móvil y cuéntenos un poquito cuál es la oferta que tiene Audi para este año. Hola Jennifer, bueno, bienvenida. Más bien muchísimas gracias a ustedes por estar acá nuevamente en un Expo Móvil acompañándonos. Y pues la oferta de Audi siempre... un portafolio inmenso tenemos tanto en vehículos de combustión como eléctricos. Es un muy buen escenario siempre Expo Móvil para poder presentar nuestra marca, las bondades de nuestra marca, motorizaciones, equipamientos, siempre con condiciones de precio muy, muy buenas en el mercado y en el segmento premium. Así que muy satisfechos de estar acá y vamos a empezar a hablar un poquito de productos. Bueno, se ha visto mucho movimiento hoy, a pesar de esa lluvia que nos cayó hace un ratito y que tuvimos ahí algunos temas, pero hemos visto una afluencia bastante grande y hemos hablado hoy durante el día de ese revivir de la industria automotriz, ¿verdad? Después de algunos años complicados, cómo hoy nuevamente se vive esta fiesta y cómo la audiencia, el público en general, ha respondido de bien. No, nosotros muy contentos siempre, la verdad que las mediciones que tenemos de los primeros días de Expo son positivos y estamos generando más entradas que en años pasados, más visitas que en años pasados. Siempre la industria del automóvil produce mucho placer, la verdad que a la gente le encanta venir a ver carros y creo que es una experiencia muy bonita también para quien viene a comprar y a tomar una decisión, porque entonces puedes ver, venir, pasar de un carro, pasar a otro, ver las ventajas que tiene tu producto, sentarse, hacer análisis financiero de una vez y la verdad que la toma de la decisión puede ser bastante rápido. Así que hay que invitar a la gente a que se dé la vuelta a Expo Móvil, que venga a conocer los stands, invitarlos prioritariamente, por supuesto, al de Audi, que vengan a ver todo lo que tenemos y pues aquí estamos. Y ahora que me dice de venir, definitivamente hay que vivir la experiencia, hay que venir, subirse, verlos, tocarlos, olerlos inclusive, ¿verdad? Y justamente por eso tenemos una rifa de un pase doble para venir a Expo Móvil entre todos los amigos que están siguiendo la transmisión y que nos comentan, nos hacen sus preguntas, sus comentarios, que mandan saludos de repente por ahí en las redes sociales de la transmisión. Así que entre todos los amigos que estén participando en esta transmisión vamos a sortear entonces ese pase doble para que puedan venir y en persona puedan ver las bellezas que tiene Audi para ofrecer este año. Y en general, pues, insisto, la fiesta que se está viviendo, porque a pesar de la lluvia, acá la cantidad de visitantes no para. Y la verdad que ha sido un día bastante bonito, bastante emotivo de ver esta cantidad de gente por acá. Hablemos un poco de vehículos eléctricos, porque definitivamente, pues, en esto Audi ya tiene mucho camino recorrido. Costa Rica ya ha visto lo que Audi puede presentar en esta área y definitivamente para este año no es la excepción.
No, efectivamente, bueno, nosotros empezamos esta historia de la electrificación en nuestro país, en Audi, en diciembre del 2019, cuando hicimos el lanzamiento de los primeros Citroëns. Diciembre fue un mes que llegaron muy poquitas unidades, ya en enero del 2020 empezamos a posicionarnos más fuerte en el segmento. A hoy tenemos el resultado de que hay más de 780 carros en la calle eléctricos de Audi. La verdad que se ha convertido en el Sport Utility eléctrico más exitoso del segmento premium. La verdad que los números han sido impresionantes, los comentarios de la gente, la retroalimentación del producto eléctrico, la verdad que nos han puesto en un posicionamiento número uno en el segmento premium. Y bueno, ahora viene ya la época de mejora, tenemos ahora la segunda edición del e-tron, que ahora se llama Q8, y bueno, ¿por qué tenemos un cambio de marca? Tenemos un reposicionamiento del producto, le agregamos el nombre Q8 para que sea el producto más grande en la gama de los eléctricos, porque bueno, Audi va a venir con muchísimas sorpresas más prontamente en temas de electrificación. Este Q8 tiene cambios muy importantes en temas de aerodinámica, en temas de prestaciones, su coeficiente aerodinámico es muchísimo mejor, la autonomía de su batería es muchísimo mejor, tenemos un nuevo logo de la marca que se está posicionando por primera vez en el Q8, es un logo bidimensional con luz, y entonces que te quita el cromo que tenía la versión anterior, y lo que estamos haciendo es renovando aún nuestro producto más con materiales que estén acorde al tema de electrificación. Así que trajimos un auto de exhibición, estamos ya haciendo preventas de Q8 e-tron, sigue teniendo el mejor precio del segmento premium en carros eléctricos. Un Q8 e-tron está iniciando año modelo 2024, que ya estamos tomando los pedidos, ya tenemos más o menos 125 pedidos en $78,500, un carro con unas prestaciones impresionantes, que ahora podemos conversar un poquito de ellos, pero bueno, era el escenario ideal para venir a mostrarle a la gente el Q8 e-tron. Este que tenemos es un SQ8, es exactamente la misma carrocería, el mismo tamaño, la diferencia es que tenemos más capacidades en cuanto a aceleración y prestación, tenemos tres motores eléctricos, 503 caballos de fuerza, 973 Nm de torque, de 0 a 100 en 4.4, así que esto es un deportivo eléctrico bestial. Suena espectacular y yo creo que ya con todo lo que nos dijo lo podemos ir imaginando, pero ¿para qué lo vamos a imaginar si tenemos a nuestra compañera María Isabel, que nos puede mostrar de primera mano todos los detalles de estos ejemplares eléctricos? Vamos a ir justamente en este pase a conocer cuáles son esas opciones eléctricas que todos los que andan buscando esta alternativa se pueden encontrar acá en el stand de Audi. Así es, Jennifer, aquí me encuentro, bueno, como pueden ver esta maravilla detrás de mí. Yo creo que todos en algún momento soñamos con tener un Audi y en este momento, bueno, sabemos que desde el 2019 ustedes vienen incursionando en lo que es los carros eléctricos. Esto es una maravilla, esto es una nave espacial para cualquiera y no podemos perdernos ni siquiera lo más mínimo de esta belleza que tenemos aquí atrás. Por eso ha estado Osman conmigo, porque quiero que nos cuentes qué viene dentro del Q8. Con muchísimo gusto, pasen adelante y podemos verlo. Aquí vamos. Yo no le puedo explicar cómo se ve, de hecho yo lo había visto por foto, y pues por foto no se ve lo que realmente uno está viendo ya aquí, precisamente presentes en la Expo Móvil. Sí, definitivamente es un carro completamente novedoso, el equipamiento con el que contamos en el Audi e-tron, ahora con el nuevo nombre de Q8 e-tron, es tecnología pura. Audi siempre se ha caracterizado por ser una marca que va a la vanguardia en cuanto a equipamientos. Primer detalle importante, ya no tenemos ningún tipo de reloj análogo, sino que todos los relojes son 100% digitales. Contamos con una pantalla principal de 10.1 pulgadas, desde la cual vamos a poder operar todos los controles principales del vehículo. Es una pantalla táctil. Audi se ha lucido tantísimo en este tipo de productos que se tomó la molestia de incorporar una cama de vibración sobre toda la pantalla y un altavoz que hace el sonido del clic, que es tan importante, cuidando también la seguridad para el piloto y que no vaya a haber ningún accidente. Cuando queremos elegir alguna de las opciones, tenemos que presionar un poquito más fuerte de lo normal para que de esa manera entre y no hayan ahí errores en el proceso. El aire acondicionado se maneja desde una segunda pantalla en la cual vamos a poder determinar temperatura, intensidad y la zona en que queremos que se refleje el aire acondicionado. Tenemos versiones que cuentan con dos zonas de aire acondicionado, pero también hay otras que tienen cuatro zonas de aire acondicionado completamente independiente.
la suspensión, el confort, la comodidad para el cliente es fundamental. Y en el Audi Q8 e-tron contamos con el sistema de suspensión ajustable, desde el cual vamos a poder variar dependiendo de las posiciones que queramos. Sabemos que en Costa Rica las condiciones de carretera varían muy frecuentemente. Entonces, por ejemplo, si estamos atravesando un camino muy malo, podemos subir la suspensión del vehículo, ponerlo directamente en un sistema de all-road, que lo que va a hacer es que va a poner la suspensión un poco más suave y la va a levantar. Este tipo de cambio lo podemos hacer incluso en movimiento. Siempre y cuando vayamos a menos de 60 kilómetros por hora, el vehículo nos va a permitir hacer esa modificación. La elegancia, el confort, los acabados, asiento 100% en cuero, tenemos el asiento del conductor con dos memorias, el del acompañante 100% eléctrico también. lo que son los asientos, como les decía, con memorias para el asiento del conductor, el asiento del acompañante 100% eléctrico también. Vamos a tener la ayuda de bajada cuando terminamos de utilizar el vehículo y lo apagamos, abrimos la puerta del conductor y él lo que va a hacer es un ajuste, se va a correr el asiento hacia atrás para que sea más fácil bajarnos. Una vez que vamos a arrancar nuevamente el vehículo, él vuelve a tomar la última posición que se había dejado en él. Tiene una memoria y una colaboración para poder ajustarlo. También, dependiendo de la versión, pues podemos intercambiar la iluminación ambiental del vehículo. Podemos escoger en una gama de 30 colores distintos y podemos combinar dos al mismo tiempo. ¿Podemos ver alguno en este momento? Bueno, creo que está como uno amarillo. Vamos a cerrar aquí. Dos zonas en las cuales vamos a poder enfocar lo que son los colores. Tenemos una luz ambiental para las líneas y otra para las superficies. Por ejemplo, en la zona derecha, ya por donde usted se encuentra, en la parte superior, está en color rojo. Vamos a tratar de cambiar ese en un momentito. Entonces, lo que vamos a hacer directamente es que nos vamos a venir a la página principal de la configuración del vehículo y aquí vamos a tener múltiples opciones. Ingresamos en donde dice luces y visión, iluminación ambiental. En iluminación ambiental, el carro ya tiene algunos colores predeterminados, algunas combinaciones, pero cuando lo queremos personalizar, bajamos, seleccionamos esta opción, vamos a cambiar primero las superficies o áreas, le damos colores y acá se despliega toda la lista de colores. Sí, realmente es hermoso. Ok, pongámosle algún verde o algo para poderlo ver. Vamos a verlo en verde entonces, por acá. Allá cambió. Y lo mismo podemos hacer con las líneas, que serían las que en este momento se encuentran en color amarillo. Presionamos nuevamente, nos vamos a colores. ¿Con qué lo combinamos ese? Con naranja. Naranja, ok, perfecto. Ahí vamos y ahí hace los cambios. Naturalmente, entre menos luz, estamos en un ambiente con muchísima luz, entonces no se puede apreciar tantísimo, pero es algo muy, muy hermoso. Es totalmente novedoso. Obviamente, en este carro lo que podemos ver es que es mucha tecnología y la verdad que cualquiera se puede enamorar de un e-tron. Definitivamente. Y acá hay algo muy importante, es que es tecnológico pero amigable. En un lapso de 30, 45 minutos, la persona que está utilizando el vehículo, que lo está manejando, va a estar completamente acomodado y va a sentirse como en casa, definitivamente. Sí, de hecho, aquí yo estoy sintiendo muchísimo confort. Hablamos de los colores en los que viene este. Sí, Audi, con el cambio que se hizo para el Q8 e-tron, está incorporando a la gama de colores algunos especiales muy hermosos, como el gris Cronos, que es un gris que va tirando hacia lo verde. Hay un nuevo color que se llama azul plasma, que es un azul grisáceo. Tenemos los clásicos como el blanco, el negro, el gris oscuro. En la gama de grises que está muy de moda, tenemos hasta 3 o 4 colores diferentes en color gris. Y también podemos jugar con el color de la tapicería. El interior podría ser con cuero negro, cuero beige o cuero marrón. Cualquiera de los tres están disponibles dentro de las dos primeras gamas del producto. Existe también lo que es el paquete S-Line, que es el más deportivo de todos, que ya viene con asientos estilo butaca, que incorpora otro tipo de tapicería en cuero, un cuero que se llama cuero balcona, que es de mayor calidad. Es un poco más suave, las costuras en un contraste en color gris que se hace ver muy bien. También otra característica que ha agradado muchísimo es en la parte de la compuerta trasera, que es 100% eléctrica e incorpora el sensor para poder aperturar y cerrar con el pie. Eso ya lo tenemos disponible también en el Q8 e-tron y en algunos otros de nuestros modelos, pero sin más que detallar, sería mucho, mucho el tiempo que gastaríamos para poderlo conocer todo. Este es un carro espectacular, sin duda alguna. Sí, bueno, para eso tenemos la expo, para que se acerquen hasta aquí, puedan ver, montarse ustedes mismos, probar el confort y todo lo demás. Antes de irnos atrás, me gustaría que nos comente sobre el precio.
¿sí? También en eso también vamos a la vanguardia. En lo que es la parte de precios, tenemos versiones que inician a partir de los $78,500. Usted no tiene que pagar $100,000, no tiene que pagar más que eso para tener un carro de primera calidad, un carro lujoso y completo de extras. Aquí desde los $78,500 en adelante puede tener su Audi Q8 e-tron. Hablemos un momentito sobre la seguridad, todo lo que es las bolsas de aire, por ejemplo. En Audi podemos negociar el color de la tapicería, podemos negociar el color exterior, pero la seguridad no es negociable. Entonces, es importantísimo, este es un vehículo que está reforzado desde el paral A hasta el paral C, está hecho en un tipo de acero que se llama acero ultra resistente, para que Dios quiera que no, además que es bastante difícil volcar un carro de estos, pero si eso sucediera, la intención es que las personas que viajen en el habitáculo no tengan mayor afectación. Luego en la parte de seguridad tenemos versiones con 6 o con 8 bolsas de aire, viene con doble barra contra impacto en las puertas. Una característica, María Isabel, muy importante que tiene este vehículo es el tema de los frenos. Siempre es un dolor de cabeza para algunos de los clientes estar pensando que un carro pesado, porque estamos hablando de un carro que anda por encima de las 2,5 toneladas, uno de los principales problemas es el gasto de fibras de freno. Resulta que les voy a confesar algo que nos pasó. Cuando vinieron los primeros Citroën al país, se hizo un pedido, una provisión de fibras de freno. Se hizo la solicitud de una cantidad de X de fibras de freno desde el 2019 y las tenemos todas en el taller, porque este vehículo cada vez que vamos frenando, él lo que está haciendo es convirtiendo los servomotores en generadores de electricidad, de energía, y eso hace que vaya frenando. Entonces, vamos recargando la batería y nunca estamos utilizando las fibras de freno. Entonces, no las estamos gastando. Hay vehículos ya en la calle con 80,000, 90,000 kilómetros y no se les han cambiado fibras de freno aún. Eso también. Bueno, eso está para que lo vayan apuntando. ¿Qué te parece si vamos a la parte de atrás para que podamos ver? Vamos. Bueno, por aquí está abierta ya la cajuela. Aquí tenemos abierta la cajuela. Sí, el maletero tiene una capacidad de almacenaje hasta para 660 litros en condiciones normales. Existe la posibilidad también de abatir la segunda fila de asientos y eso va a triplicar la capacidad de almacenaje. Es importante por acá, podríamos ver que no solamente es este espacio, sino que si ocupamos un poco más, abrimos por acá, tenemos una cajita en la cual podemos almacenar las cosas que necesitamos y si eventualmente necesitamos sacar las cosas de allí, no hay que agarrarlas todas con la mano, sino que esta misma cajita la podemos retirar y podemos llevarlo. Esta versión, por ser una demostración, no cuenta con la llanta de repuesto, pero sí todas nuestras versiones vienen con un sistema de llanta de emergencia que viene desinflada para que sea más fácil a la hora de colocarlo. Una vez que ya está colocado, en la parte frontal tenemos otro maletero que debajo de él viene un compresor de aire que le conectamos y en cuestión de unos 3-4 minutos ya va a estar inflada la llanta de emergencia como tal. Ok, perfecto. Háblanos de las luces. Sí, el vehículo viene con luces 100% LED. Existen algunas de las versiones, como por ejemplo el paquete S-Line, que ya viene con luces 100% dinámicas, que a las personas les ha gustado muchísimo las direccionales con luz dinámica, porque de esa manera no es aquel típico encendido que va palpitando, sino que es una serie continua de luces. Son luces maravillosas y algo que gusta muchísimo en lo que es el Q8 e-tron es que hay una luz continua que atraviesa el carro de lado a lado. Ok, aquí de este otro ladito pues tenemos otra versión, tenemos otro carro eléctrico que quisiéramos que nos contaras un poquito más, ya que lo tenemos aquí a la par, vamos a aprovechar de verlo. Adelante, de una vez. Claro, este es un vehículo único, por ejemplo, si a ustedes les gusta la velocidad, les gusta la deportividad, pero a la vez están pensando en el medio ambiente, el e-tron RS GT, esa es la opción, es un vehículo que desarrolla de 0 a 100 en apenas 3.3 segundos, es un vehículo que estamos hablando que tiene una potencia de torque superior a los 800 newton metros, cerca de 600 caballos de fuerza, sencillamente espectacular. Okay, ¿qué te parece si entramos? Vamos, para que lo vayamos viendo. Bueno, estamos cambiando de una camioneta ya más familiar a algo más deportivo. Acabamos a algo completamente deportivo. Cosas importantes, el techo de este vehículo está hecho en fibra de carbono para disminuir lo que es el peso del mismo y por ende pueda desarrollar velocidades como las que él está preparado. Vamos a encenderlo. Este vehículo, por la capacidad y la potencia que tiene, él ya en Europa se le programó para que haga algún tipo de sonido artificial de motor.
Entonces, cuando lo ponemos en drive, por ejemplo, no sé si lo notan, hay mucha bulla en el exterior, pero ahí ya se siente el sonido de un motor, como si existiera un motor como tal. Luego de eso, aquí se combina el lujo con la deportividad también. Los asientos en los que nos encontramos en este momento sentados son asientos estilo butaca, con un cuero especial, que es un cuero balcona. Está compuesto también por una particularidad que tiene Audi para sus clientes. Cuando usted quiera personalizar un vehículo, está en el lugar apropiado. Porque tenemos lo que es el Audi Exclusive, que le permite poner, por ejemplo, detalles como en este vehículo, las costuras de los asientos en color rojo, lo mismo que los cinturones de seguridad. Eso es apenas una muestra de todo lo que se puede hacer en Audi. Los forros de las puertas vienen en cuero alcántara, que ese es un cuero que va a enfatizarnos muchísimo más la deportividad. Detalles como la tela del techo en color negro, todo esto es deportividad. Y algo que a mí en lo particular, y no sé si ustedes lo comparten, el volante. El volante es un volante achatado en la parte baja para dar esa sensación de deportividad. Está hecho en cuero y es un cuero perforado, siempre conservando los detalles de las costuras en color rojo. A mí me encanta porque se puede personalizar, entonces si alguien ya decide comprar este, dicen yo lo quiero de tal color, con la cuero, todo eso se puede cambiar, todo eso se puede personalizar. Aquí hacemos los sueños realidad, entonces si usted quiere personalizar su carro, si usted quiere hacer su carro único y tener el único en el país, aquí lo puede hacer. Fibra de carbono en toda la parte del dash, en realidad todo lo que usted sueña aquí lo puede realizar. Ah, bueno, hablemos de la parte de atrás también, que vemos que también es bien confortable, a pesar de que sea un carro deportivo, lo veo bastante amplio. Algo muy importante es que el vehículo, al ser 100% eléctrico, ya no ocupa de un diferencial que pase en medio de los asientos traseros. Entonces, en un caso eventual de que vayan tres pasajeros en la parte trasera, no hay ningún inconveniente, van a caber muy bien. Van a ir bien cómodos, ¿verdad? Van a ir comodísimos. Eso sí, hay que ponerse el cinturón de seguridad porque esto es velocidad pura. Sí, me imagino. ¿Cuánto del 0 al 100 me habías dicho? 3.3 segundos apenas. Sí, eso ya te empuja hacia atrás, ¿no? Cuéntame de los colores disponibles en esta versión. Bueno, siempre contamos con los colores clásicos como el blanco, el negro, los grises, que no pueden faltar, son de los preferidos de nuestros clientes, pero podemos irnos por colores un poco más atrevidos como el rojo, el azul, detalles como los caliper podemos pedirlos en color rojo, que lo hace verse también muy deportivo, entonces podemos jugar con eso también. La tapicería generalmente nos agrada que sea con una tapicería en color negro, que es lo que Audi asocia a la deportividad como tal. Okay, vamos a verlo por la parte de atrás, nada más quisiera ver lo que es la cajuela. Bueno, estoy viendo también el sistema de luces. Sí, de igual manera estamos hablando de un sistema de luces 100% LED. En este vehículo ya contamos en la parte frontal con las luces Matrix. Para mi gusto, de lo más innovador que tenemos son las luces Matrix, que dependiendo de la necesidad que tiene el vehículo, él podría eventualmente apagar o encender porciones de la luz. Si hay algún obstáculo en carretera que él siente que le puede estorbar incluso al conductor que viene de frente, podría apagar porciones de la luz. Bueno, esto y más pueden verlo aquí en Expo Móvil, van a estar hasta el domingo, o sea, todavía tienen toda una semana para que puedan ver ustedes mismos aquí en lo que es todo el stand de Audi, todas las versiones y todos los carros que tienen disponibles para ustedes. Mientras tanto, voy pasando con Jennifer. Gracias, Marisabel. Es que definitivamente, como bien lo dijo Marisabel hace un rato, no es lo mismo verlo en foto, ni siquiera en video, que estar aquí y ver lo espectacular de estos modelos. Y justo como estábamos conversando hace un rato, el diseño, ¿verdad? De repente los eléctricos han tenido varias etapas y en algunas ocasiones tal vez habían diseños que uno sentía un poco, no sé cómo llamarlos, muy salidos de lo tradicional, por decirlo de alguna manera. Pero en Audi nos encontramos con que si hemos sido fanáticos de Audi por su línea elegante, por su diseño, eso no lo vamos a perder porque entremos a la era de los eléctricos. Bueno, nada más para cortarte un momentito eso que decías de realmente estar sentado en el carro, vivir la experiencia de verlo, de sentarte, de tocar los controles, esa vivencia se aumenta muchísimo más cuando realizamos una prueba de manejo. Entonces hay que invitar a la gente también a que haga una prueba de manejo con los Audis. Tenemos demo
de la gama e-tron, tenemos gama demo incluso de la gama RS. Entonces la gente cuando lo maneja, aún más, digamos, se enamora del producto y se sorprende aún más de las prestaciones. Y esto que nos estabas hablando de tema de diseño, ahora que estábamos hablando fuera de cámaras, efectivamente Audi es una marca que como marca premium tiene su ADN muy posicionado. Entonces Audi siempre va a trabajar en que cualquier Audi, sea de combustión o sea eléctrico, sea fácil reconocible fácilmente como un Audi. Y también te comentaba que el otro día tuve la oportunidad de escuchar un diseñador alemán, y eso fue totalmente nuevo para mí, aprendí algo nuevo, y es que él decía que los diseños de los carros eléctricos son más complicados que un carro de combustión, porque el posicionamiento de la batería, donde va, que es en el abajo, en una posición debajo, que tienen baterías de grandes capacidades, a los diseñadores les complica hacer los trazos de diseño, los temas de aerodinámica, que en un carro eléctrico son tan importantes. Y este diseñador, que no pertenece a ningún grupo, sino que es independiente, decía que Audi ha tenido un éxito en el diseño de sus carros, precisamente porque al poder verlos fácilmente reconocibles como un Audi y como un auto eléctrico del segmento premium. Entonces, quien tenga un Audi eléctrico va a tener todo el confort, las prestaciones, incluso superiores que un auto de combustión, pero siempre con el lema de que los cuatro aros es lo más importante y que el diseño y el ADN de la marca están presentes en cualquier producto. Definitivamente, y por eso quiero recordarles a todos los amigos que están acá escribiéndonos en el chat y que están siguiendo la transmisión de Puro Motor desde Expo Móvil, recuerden, tenemos un pase doble para que puedan venirse y conocer los diseños, los modelos de Audi aquí en persona. Como bien nos decía don Rogelio, poder subirse, poder hacer las pruebas, es una alternativa que tiene la Expo Móvil para este año. Así que recuerde, Expo Móvil está de 11 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado, y el domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. De verdad, tiene que venir, darse la vuelta, porque nada de lo que digamos acá y de lo que contemos se compara con estar cerca de estos autos, de estas alternativas, y en particular de estos eléctricos de Audi, que insistimos tienen además un diseño espectacular. Vamos a hablar en general de la oferta de Audi acá en Expo Móvil. No sé, en el caso de las agencias, cómo están funcionando en este momento, si tienen las mismas garantías de Expo Móvil, por cuánto tiempo se van a mantener, por ejemplo. Efectivamente, nosotros lo mismo que hagamos en Expo Móvil, lo trasladamos inmediatamente a nuestra sucursal de Sabana y a nuestra sucursal de Pinares. Así que el portafolio, las condiciones y los financiamientos especiales que están aplicando acá en Expo Móvil lo manejamos también en nuestras salas de ventas. Obviamente, pues este es un escenario, como lo conversamos al principio, importante para que la gente venga y pueda ver todos los modelos, pero lo mismo que se van a encontrar acá también lo van a encontrar en nuestras salas de ventas y en la gama de Audi, en el portafolio, lo que tenemos acá en Expo Móvil. Arrancamos desde $39,500 con un Audi Q2 y bueno, tenemos el RS, que es un carro, una versión especial de $198,500. Perfecto, así que ya tienen todos esos detalles. Vamos a irnos a otro de los vehículos, a ver si los compañeros de producción me confirman. Perfecto, bueno, vamos a hacer acá una pausa. En cualquier momento vamos a estar contándoles sobre los detalles de quién es el ganador de la entrada doble para Expo Móvil, ¿cierto? Sí, parece que en este momento estamos teniendo muchísima lluvia en la zona, ¿verdad? Y hay algunos problemas de conectividad. Entonces, vamos a hacer aquí la pausa con todos estos detalles que les hemos contado de Audi, invitarlos de verdad a que vengan, se den la vuelta por acá. Y en cualquier momento, pues a través de las redes de Puro Motor les vamos a estar generando muchísima más información de lo que son todas las alternativas que encontramos acá. Don Rogelio, para despedir, invitar a la gente que venga, que vea los diseños, que se suba a los vehículos, que pruebe, como dice usted, y estén segurísimos de qué es lo que quieren. Efectivamente, bueno, Jennifer, muchas gracias por el tiempo. Es un bonito escenario este para que la gente venga y se acerque a nuestra marca y conozca un poco lo que es Audi, el ADN de la marca, la pasión que tiene Audi, los valores de nuestros carros son progresivos, son sofisticados, son deportivos, diseños impresionantes, prestaciones importantísimas, los carros eléctricos todos con tracción en las cuatro llantas, cuatro. Así que hay un montón de detalles de nuestra marca que vale la pena que la gente se acerque y pues por supuesto podemos concretar un test drive para que realmente en el manejo sea cuando se den cuenta de lo que es un Audi. Definitivamente, y Expo Móvil es una fiesta que se está viviendo de la mejor manera, a pesar del clima tan extraño, a pesar de la lluvia, esto está a reventar y de verdad tienen que darse la vuelta.
vamos a llegar hasta acá, más adelante les vamos a tener y mañana, por supuesto, otras de las transmisiones especiales de Puro Motor. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por favor, siga conectado a nuestras redes sociales.